el precio del kilo de limón está por los cielos en prácticamente toda la República, ejemplo, los mercados y las tiendas de Colima. Debido a la baja de la producción de limón en el estado, ha alcanzado en los últimos días un precio de hasta 45 pesos por kilogramo. En un recorrido por el tianguis de la colonia Placetas, el costo del limón va de los 20 a 25 pesos, dependiendo de las características del cítrico. Los comerciantes, para atraer a la clientela, colocaban sus cartelones de precios por medio kilo, ofertándolo a 10 pesos. Otros mostraban ya armadas las bolsas del agrio, a 20 el limón amarillo y a 25 el limón verde. En el mercado Obregón, los vendedores ofertaron los diferentes precios de limón que tienen en existencia. El kilo de limón está ahorita a 35 pesos, pero yo también estoy comprando el limón a 650 la caja. En ocasiones hasta 800 pesos nos la dieron ahora para Navidad. ¿De dónde viene este producto? De Coquimatlán, nos lo están trayendo. Los comerciantes indicaron que son diversas las causas que ocasionaron que el limón se venda a un alto precio. No hay mucho limón, se escasea porque no es temporada de limón, porque el tiempo del frío no lo está dejando, lo está quemando. Y aparte, pues lo del dragón, que nos está afectando los frutos, como tanto el limón, en la naranja. Indicaron que en temporada regular, que es mayo-agosto, el limón se vende hasta un peso el kilogramo. No costea ni a los productores pagar a los jornaleros en cortarlo, porque no sacan para pagarle, porque por barato que esté el limón. Ahorita sí sale una caja de 20 kilos 600 pesos, y en esa temporada la cajita cuesta 40 pesos. Ya en el mercado Francisco Villa, los vendedores ofrecieron el limón real a 30 pesos y el persa a 16 pesos, al igual que en las bodegas de frutas y verduras de la capital. Rosalba Venancio, Mega Noticias.